El compositor y cantautor Francisco Cedeño fue uno de los fundadores del grupo Pancasán durante la lucha contra la dictadura somocista en los años 70. 40 años después, Pancho Cedeño hace nuevas canciones contra otra dictadura. Kaylin Romero nos cuenta la historia. Yo me imaginaba que iba a llegar tal vez a los 60, pero en otro tipo de país, un país con más oportunidades, un país con mayor desarrollo, un país con mayor armonía, con mayor respeto, muy avanzado en muchas formas de ver las cosas. Cantó el sensón en los cerros, la milpa del indio se estremeció. De norte a sur nuestra patria se convirtió en un solo clamor. Mis inicios en la música tienen que ver con mediados de los años 70 en el grupo Pancasán. Mi época en que, bueno, al igual que los otros integrantes, éramos estudiantes universitarios y activistas dentro del movimiento estudiantil, que es esa generación que luchó de manera muy integrada contra la dictadura de Somoza. 19 de julio significa el fin de la muerte y la agonía. Una bala roja y negra que destroza los cimientos de una cruenza. Cantar en aquella época obviamente conllevaba un riesgo. Diría yo que el canto nuestro es un canto de protesta, porque precisamente protestaba contra esa dictadura de 43 años que había coartado todas las libertades ciudadanas en este país y que gobernaba por las armas. Esa era la situación del país, un país cada vez más empobrecido. Y entonces somos esa generación que protestó contra eso. En el caso nuestro lo hicimos a través del canto y fueron canciones que se volvieron con el tiempo emblemáticas o muy representativas de la lucha contra Somoza en aquellos años. En abril el viento está caliente y hay muchas nubes rojas en el cielo. En abril el fuego está encendido en miles que han dicho nunca más. Por segunda vez en mi vida estoy haciendo canciones contra una dictadura. Y sí, son canciones de lucha, por supuesto. Hay una canción que se llama El Atabal de la Revoluta. Es una canción que estaba hecha ya tiempo antes de esta crisis de abril, pero era una crítica fuerte a la clase política, acompañado de tambores de atabales y a manera de coplas y rapeos, como propios del atabal, un mix de rapeos y coplas. Esa es una de ellas, pues, que es una crítica fuerte a la clase política de este país, que es la quien nos metió en este lío que ahora nos encontramos y que obviamente, como nos metió en este lío, no nos va a dar las soluciones para resolver este lío. Esa es una primera canción. Hay una segunda canción que yo la hice en los primeros días de mayo. Primeros días de mayo y hubo como un detonante. Cuando yo vi las fotos de los caídos en una marcha, van con vela, son como las 6:30 de la tarde, van con vela, pero ahí por lo menos van 80 fotos de 80 muchachos, por lo menos. Y atrás va otro contingente de jóvenes, que son los que llevan eso, con las mochilas, las cruces y las mochilas guindadas de esas cruces, como simbolizando también los caídos y los desaparecidos. Ese fue como el detonante creativo de una canción que yo titulé En Abril. Y quise producirla y gracias a la tecnología de hoy logré hacerlo con mis compañeros del grupo Pancasán, los fundadores. Y hay una última canción que la canto yo, en este caso me aventé a hacerla yo y a cantarla, con la colaboración de mi amiga Marlene Álvarez, que se llama El Desaparecido, que es hecha precisamente a una cantidad de gente que no se sabe dónde quedó. Aquí hay cifras que hablan de 500 a 1.300 desaparecidos. Yo no te puedo decir con exactitud cuál es esa cifra. Son un montón, sí, son un montón y eso no podría ser. Y a lo mejor es gente que esa estadística se va a sumar a la cantidad de personas asesinadas que hay. Y lo digo de uno y otro lado, lo digo con justeza. El pueblo nicaragüense sabe de dónde hay más. Y no se trata de saber quién más o quién menos, no. La verdad que todos eran nicaragüenses y que no debió haber muerto uno solo de ellos. Entonces no puede ser nunca más en este país ese tipo de cosas. Y esa es parte, creo que, de la conciencia que tenemos que tomar. Y estas canciones apuntan un poco a eso, a sensibilizar a todo el mundo.
No tenemos por qué pensar iguales, debemos de tener el mismo respeto, sí. En abril el viento está caliente y hay muchas nubes rojas en el cielo. En abril el fuego está encendido en miles que han dicho nunca más. Fue la rebelión contra la impúdica mentira, fue decirle no a la total imposición. La bala fue la respuesta, el joven la recibió.